quiero que mi país deje de estar entre rejas. Porque quiero que los cubanos sean libres. Porque quiero poder trabajar para mi público. El cambio es ya. Únete. Mi nombre es Holly Gutiérrez. Soy natural de Pinar del Río, Cuba. Queremos libertad de expresión. Queremos democracia. Queremos elecciones libres. Que nuestro pueblo pueda, con un salario digno, alimentar a sus hijos sin tener que prostituirse, sin tener que robar. Queremos que el cubano tenga una vida digna dentro de su país, sin tener que emigrar. El cambio es ahora. Soy Dime González, nací en Ciudad Habana, Cuba. Exijo mi derecho al voto para elegir a mi presidente. Exijo que deporten a sus provincias de origen a cada miembro de la Policía Nacional Revolucionaria, incluyendo a cada jefe de sector, para que reciban clases de educación formal y se gradúen al menos de sexto grado de primaria. Exijo libertad de expresión para Cuba y para cada dama de blanco. Exijo la liberación de los presos políticos y exijo el cese de las falsas acusaciones de atentado. El cambio es ya. Hola, mi nombre es Bárbara Travieso y nací en Matanzas, Cuba. Hace 31 años soy una cubana libre. Me uno a esta campaña porque Cuba, mi patria de origen, necesita un cambio urgente. Porque las promesas de prosperidad y respeto a la Constitución de 1940 con que sedujeron a nuestros abuelos hace más de 60 años no fueron más que una traición y solo trajeron consigo muerte, miseria y dictadura. Ya es hora de decir basta por tu futuro y el de tus hijos, por una Cuba con todos y para bien de todos. Despierta, cubano. El cambio es ya. Libertad. El cambio es ya. Yo soy expreso político, el primero que fundó la primera delegación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Guantánamo. Aquí en el exilio siempre estoy exigiendo el cambio es ya. Mi nombre era Pedro Mejía, ahora soy Piro Bontal, soy pintor. Soy político. ¿Soy quién? Opositor a toda forma de socialismo. El cambio es ya. No más dictadura. No más dictadura, cubano. El cambio es ya. Queremos acción. Queremos acción. El cambio es ya. Tú eres el cambio. Mi nombre es Miss Lady Garzón y pienso que el cambio es ya porque quiero ver una Cuba libre. Porque quiero ver una Cuba inclusiva, porque quiero ver una Cuba donde se respeten todas las opiniones, porque quiero ver una Cuba próspera, porque quiero ver una Cuba con la educación de antaño y no con lo que estoy viendo ahora, porque quiero ver una Cuba donde el salario y el trabajo tengan su justo valor, donde la gente no se vea precisada ni a robar ni a prostituirse por todas esas cosas. Pienso que el cambio es ya. Mi nombre es Carlos, vivo en Houston y me quiero sumar a la campaña de J. Ola. Creo que necesitamos un cambio en Cuba, una Cuba donde no tengamos más partido comunista, una Cuba donde no tengamos más ejército, solo una fuerza de élite para que nos cuide, donde los niños tengan derecho a una escuela decente, digna, donde las amas de casa puedan poner un plato de comida digno a la mesa, donde no haya prohibidos para entrar ni prohibidos para salir, donde todos podamos en Cuba tener nuestros sueños, realizar nuestros sueños y no tener que emigrar. Por todo eso y mucho más, el cambio ya. Tengo 31 años, me llamo Luis Rodríguez, soy de Santa Clara, Villa Clara. Me uno a la campaña de Alex Otaola por un cambio es ya. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para todos esos jóvenes que tienen un futuro y un sueño para seguir. Libertad para todas las damas de blanco, libertad para los presos políticos, un cambio es ya. Mi nombre es Lenny Pozo y estoy haciendo este video para el reto del cambio es ya. ¿Por qué creo que el cambio es ya? El cambio es ya porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi país va a estar sufriendo? ¿Hasta cuándo mi país va a estar aguantando
¿Hasta cuándo mi país va a estar permitiendo que a un hermano de nosotros le caigan golpes la policía y nadie haga nada por defenderlo? ¿Hasta cuándo? Y quiero una Cuba libre. Una Cuba de todo. Basta ya. Vamos a unirnos todos. Como decía María Elvira, tenemos que ayudar a ese exilio histórico que está fatigado. Vamos a unirnos los de los 70, los de los 80, los de los 90, los de los 2000. Los niños que nacieron ahora. Vamos a inculcarles. Vamos a acabar con ese régimen ya. Hashtag váyanse de mi isla. Es lo que tenemos que hacer. Que hagan como Batista. Sacan huyendo, ratas, que eso es lo que son. Basta ya. Me llamo Lázaro Figuera Roberto. Quiero la paz y la prosperidad en mi tierra. Que se acabe este cancro, que se acabe este cáncer que está matando mi tierra. Para que los cubanos tengan una Cuba libre. Para que los cubanos puedan pensar con sus cabezas, con su misma cabeza, su mismo pensamiento. Para que no sean más reprimidos, para que haya justicia en mi país. Cubano, quítate el grillete, el cambio ya. No viaje, no remesa, nada, no recarga, nada. 6 meses para tener Cuba para siempre, Otaola. Otaola, te queremos, un saludo, un abrazo, mi hermano. Y si cae Cuba, cae Venezuela, mi hermano. Mi nombre es Estanislao Simo Milanés. Aquí estoy para pedir para mi pueblo, de que mi pueblo, el pueblo trabajador, los estudiantes, los niños, puedan tener un transporte digno para regresar a sus casas cuando terminen sus labores, para que no tengan que andar en camiones ni en carretones de caballo, simplemente porque tenemos un régimen en Cuba que no ha sabido para nada hacer todo lo necesario para su pueblo. Para que se termine también la represión con los disidentes, para que se termine todo eso que oprime a nuestro pueblo. Por eso yo quiero decirles que el cambio es ya. Hola, soy el pastor Wilber Anach y estoy sumándome a la campaña El Cambio Es Ya. Alexander Otaola, que Dios te bendiga y Dios te dé sabiduría y salud y fuerzas para seguir siendo una voz de los cubanos en el exilio. Me sumo a esta campaña porque no me siento representado con el gobierno que tiene mi país. Es un gobierno tiránico, asesino, es un gobierno mentiroso, falso, que ha robado el sueño y el futuro a los cubanos, y es hora de que ya en Cuba haya un cambio. El cambio ya. Mi nombre es Giovanna Almanza, soy nacida en la ciudad de Camagüey. Estoy pidiendo un cambio para Cuba, estoy pidiendo un cambio de gobierno que urge ya. Estoy pidiendo que el pueblo de Cuba tenga derecho a votar por su presidente cada 4 años. Estoy pidiendo la libertad para los presos políticos. Estoy pidiendo que las damas de blanco puedan manifestarse a la hora que quieran y cuando quieran sin ser maltratadas ni ultrajadas. Estoy pidiendo que yo pueda entrar a mi país sin haber perdido el derecho, porque es mi país, no es el tuyo. Estoy pidiendo un cambio para el pueblo de Cuba. Tenemos que despertar y el cambio es ya. Libertad. Hola, mi nombre es Ángel y solamente le exijo algo al gobierno cubano. Que se vayan ya para la p*** del gobierno y dejen que los cubanos sean libres en su propio país sin necesidad de irse a ningún otro país, ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni arriesgar su vida ni la de su familia por buscar libertad. Que seamos libres en su propio país, en Cuba. Estoy contigo, Alex Otaola, y gracias por todo el apoyo que le das a los cubanos. Gracias, un saludo de Ángel desde aquí. Hola, soy Ángel Otaola.